Y es muy interesante hablar de él y hablar de filosofía política en el Cabildo. Y me voy a animar a empezar con una pregunta, tratando de imaginar un poco qué usaría Erik Fegelin de esta propuesta de la filosofía política en el Cabildo. Y les pregunto entonces para empezar, después los compañeros sabrán reponer, yo voy reponiendo las preguntas que ustedes hagan para que los que lo están siguiendo por los videos y YouTube puedan acompañarnos. ¿Qué es para ustedes el Cabildo? ¿Qué es el Cabildo? El núcleo incandescente de nuestra nacionalidad. Espectacular. Tiró con todo la compañera, ¿eh? Algo. Otros. ¿Qué es el Cabildo? ¿Es un edificio? Es una institución. Como cualquier otra, una institución política. ¿En qué sentido es política? Porque hoy acá no hay gobernantes, no hay representantes, no funcionan las autoridades. ¿En qué sentido es política? ¿Y por qué nos importa que haya sido? ¿Por qué seguimos peregrinando al Cabildo? ¿Qué es? El Cabildo es lo permanente. ¿Por qué? ¿Por qué permanece? ¿De qué nos habla? De la libertad. ¿Alguien más se anima? Al mismo tiempo es un símbolo del imperialismo. Un símbolo. Claro. Me dejaste el pie perfecto. El Cabildo es un símbolo. ¿Y por qué hacen falta los símbolos para la política? ¿Por qué hace falta un símbolo para la política? ¿Hace falta un símbolo para distribuir la riqueza? ¿Hace falta un símbolo para administrar justicia? ¿Hace falta un símbolo para defender la frontera? De la hegemonía. El símbolo forma la hegemonía. Bueno, es una respuesta posible. Para Fegelin, y esta era la presentación que les quería hacer, la idea de símbolo es fundamental para pensar la política. Y va a ser un poco el hilo conductor de la degustación que hoy les preparé. Vamos a ver cómo este pensador intenta inaugurar o restaurar, diría él, una ciencia de la política que permita pensar el fenómeno político a través de las simbologías que las comunidades producen. Vamos a ver para qué o qué hay atrás de ese símbolo. Pero el símbolo, la simbolización, algo parecido a la articulación mítica que una comunidad construye para dar cuenta de su vida comunitaria, es el hilo conductor que nos va a permitir atravesar un poco las distintas fases de pensamiento de Erik Fegelin, que ahora les voy a presentar un poco más con datos duros, cuando pensó, en qué grupo de pensadores se puede inscribir, etcétera. Pero quería empezar con esta idea, de que en la política, el pensamiento político no es solo una forma de estructurar y de pensar cómo se organizan las autoridades, la normativa, las leyes,
que hoy se están discutiendo. No es solo eso, sino que refiere a una raíz más profunda de la experiencia humana y que Fegelin intenta juntar. La experiencia de los hombres, la experiencia de la existencia humana y la simbología que se produce para transitar esa experiencia y la política. No puede ir una cosa sin la otra. Y el cabildo, justamente, mientras preparaba esta clase, se me apareció esa idea, es justamente un símbolo para nosotros. En todo caso, tendríamos nosotros que hacer una hermenéutica de en qué sentido es un símbolo y cómo ese símbolo funciona en nuestra identidad. Les cuento cómo pensé la clase. Primero una presentación obvia, muy rápida. Cerrar la ventana que arrastra el sol, su lento caracol de sueños. Ahí va. Bien, la presentación obvia y clara, voy a pasar muy rápido, es la de Wikipedia. Les digo tres datos para que nos ubiquemos más o menos dónde está. Una idea de programa, de disparador de su pensamiento, es esta idea de una nueva forma de hacer ciencia política. Es su propuesta de filosofía política y el hilo conductor metodológico, más sustancial, en verdad, de su pensamiento, que nos va a permitir pasar por las distintas etapas de su obra, que es vastísima. Vastísima. Y por último, con esta presentación general de cuál es el cristal por el cual Fegelin piensa la política, dos o tres líneas generales de qué es lo que Fegelin dice sobre nuestra época. Pero primero tenemos que pasar por cuáles son los ojos con los cuales Fegelin mira todas las épocas, cómo él piensa la filosofía política y qué tiene que hacer la filosofía política en esta época. Vamos con manos a la obra porque el tiempo es tirano en televisión. Es de las pocas oportunidades que voy a tener para decir esto y que tenga sentido. Bien, coordenadas biográficas y bibliográficas. Erich Fegelin vive en el siglo XX. Nace en 1901 y muere en 1985. Es un ser del siglo XX. Nace después de que muere Nietzsche y se muere antes de la caída del muro de Berlín. O sea, es el siglo XX, es un pensador del siglo XX. El siglo XX vamos a ver, forma parte de un grupo de pensadores, muchos de esos alemanes, que ven el siglo XX como un momento de crisis, no solo de dificultades, de problemas, sino de crisis de un proyecto que es el proyecto moderno. Erich Fegelin nace en Alemania, muy pronto se va a Viena, estudia ahí, es discípulo de Kelsen. Me contó un pajarito que estuvieron discutiendo sobre el positivismo jurídico hace una semana y el representante por antonomasia es Kelsen, contra el cual se pelea Schmitt, que es el que vieron la semana pasada. Bueno, Fegelin era discípulo de él, fue director de su tesis, Kelsen, y es contra el que primero se pelea. Vamos a ver que este proyecto de la nueva ciencia de la política, así se llama su libro más conocido, Nueva Ciencia de la Política, es en gran medida una discusión con Kelsen y contra el positivismo como proyecto científico.
Él quiere pensar la ciencia de una forma distinta que el positivismo, porque piensa que de esa manera se puede pensar a la política de una forma distinta, de una forma que pueda dar respuesta al atolladero en el cual entró la modernidad en el siglo XX, con las guerras mundiales, el avance asustador de la técnica, asustador en el sentido de la producción bélica que genera la posibilidad de destrucción del mundo. Eso es algo que incluso Hannah Arendt, con eso empieza su libro famoso, La condición humana. Dice que nosotros podamos destruir al mundo cambia lo que tenemos que pensar sobre lo que estamos haciendo. La técnica, las guerras mundiales, lo que se llamó los totalitarismos, son los nombres de esa crisis que obliga, según Feiglin, a repensar el proyecto científico, a repensar cómo conocemos la política, qué pensamos de la política y cuáles son las categorías con las cuales vamos a hacer nuestro diagnóstico sobre los ordenamientos políticos posibles en nuestra época. Eso de muy jovencito, entonces, discípulo de Kelsen, contra el cual se pelea, viaja a Estados Unidos a finales de la década del 20. En algún sentido se enamora de la mentalidad estadounidense. Dice él después en un libro publicado póstumamente que se llama Reflexiones autobiográficas, donde él explica mucho sobre su vida teórica. Se deslumbra con la diferencia que hay en la mente, él le llama la mente americana, a diferencia de la mente continental europea, que es, dice él, se despegó de las experiencias de la vida. Está muy abstracto el pensamiento europeo. Está muy abstracto, está despegado de la empiria. De la empiria, no en el sentido concreto positivo, sino de la vida. Vuelve en algún sentido renovado de esa experiencia en Estados Unidos. Digo esto porque hay muchos pensadores de Alemania, por ejemplo, Leo Strauss, Hannah Arendt, que emigran escapando del nazismo y se radican en Estados Unidos. El caso de Feiglin también es así. Él también se va en el 38, emigrado a Estados Unidos, pero él de alguna manera ya había viajado antes con la beca Rockefeller, y ya había de alguna manera adoptado ciertas prácticas intelectuales de Estados Unidos antes de ser un emigré. Vuelve después, en el año 58, si no recuerdo mal, a Múnich. Lo invitan a ocupar una cátedra. Está unos años y vuelve después a Estados Unidos. Entonces, gran parte de su producción es en Estados Unidos, gran parte es en inglés y algunas en alemán, sobre todo las de la primera época, los años 30. Es producción en alemán. Y del 39 hasta el final de su vida, gran parte de su producción es en inglés. No toda, pero gran parte. Sus obras más conocidas. Una muy chiquita, más importante, no sé si más conocidas, de finales de los años 30, que se llama Religiones Políticas. Es casi un panfleto, se podría decir. Son muy pocas páginas donde él, en algún sentido, anticipa algunas lecturas sobre los movimientos totalitarios y los lee bajo la luz de esta idea de religión política. Vamos a ver en un ratito qué quiere decir él con las religiones políticas. Ese libro después fue retomado mucho
publicado hace no mucho en español. Su libro más conocido, sin duda, es se llama Nueva Ciencia de la Política. Bastantes años después, ya en el 51, 52, son unas lecciones, Valgrind Lectures, que él da en Estados Unidos y que ya están pensadas como una obra que se publicó un año después. Y él tiene dos grandes proyectos intelectuales. Uno se llama Historia de las Ideas Políticas, que él empieza en el año 39 y va publicando partes de esa obra hasta los años 50, 2000 páginas, una locura, y lo interrumpe y empieza otro que se llama Orden e Historia. Orden e Historia. Que también tiene sus partes, son proyectos de largo aliento, de análisis, vamos a ver ahora con qué categorías, pero de análisis político desde la Mesopotamia y Egipto, pasando por los griegos, Roma, la llegada de la modernidad. Hace un análisis total, en algún sentido, de las experiencias políticas del hombre. Muy ambicioso, muy ambicioso. En esa ambición también él fue y vino varias veces y las obras no son cerradas. Yo me imagino el pobre editor de Eric Feiglin, que le cambiaba la bocha cada 5 segundos, y lo que iba a ser un texto de 200 páginas que te iba a entregar en un par de años o en un par de meses, terminó durando 15 años, 2.000 páginas y no lo terminó. Bien, esas son las obras de él. Ah, no, perdón, me estoy olvidando de una que es de las más importantes, que se llama Anamnesis, que él publica en el año 60 y pico, 66, y retoma algunos escritos desde los años 40 en adelante. Después se hicieron una edición que se le agregan otras cosas póstumamente. Pero son esos. Religiones políticas. Historia de las ideas políticas. Orden e historia. Anamnesis. Lo que vamos a hacer ahora es intentar ver cuál es el hilo conductor. Lo que no se modifica en ese proyecto que va desde las religiones políticas hasta la filosofía de la conciencia de Feiglin, que es esta última obra de la cual les estaba hablando. Bien, como decía, forma parte de un grupo de pensadores que vive el siglo XX como un momento de crisis. Esto significa que entienden que resolver los problemas ante los cuales se enfrentaba el hombre en el siglo XX no iba a poder ser logrado, no iba a poder lograrse con pequeños ajustes. Había que pensar todo de nuevo. Eso que el proyecto moderno había presentado como la promesa de que la razón despejara las nubes y nos llevara al orden justo, al fin de las guerras, la ciencia que prometía con su método llegar a todos los rincones del universo y que nada quedara fuera del conocimiento, la política que con su nueva consigna de libertad e igualdad prometía terminar con las injusticias del orden del antiguo régimen y del orden medieval, termina en este desastre, dicen estos pensadores. Le dicen al proyecto moderno, pero escúchame, yo tengo acá que vos me dijiste que la razón iba a ordenar. Me dijiste que la igualdad, la libertad y la fraternidad iba a terminar con las injusticias. Me dijiste que
Me dijiste qué y mirá lo que. Mirá lo que quedó, como dice el tango. Entonces, eso es la crisis. Es que las categorías con las cuales se venía pensando no pueden resolver el problema que se generó. Entonces hay que hacer, en algún sentido, un nuevo diagnóstico sobre la modernidad. Entonces la pregunta de qué es la modernidad en verdad pasa a primer plano. Y aparece este concepto que pongo ahí en alemán, Kritik der Zeit, la crítica de la época, la crítica del tiempo, de la época sería más correcto. Lo pongo en alemán porque son muchos autores alemanes los que están alrededor de esto. Schmitt es uno. Hannah Arendt también lo es. Lo interesante de esto es que son de distintas coloraciones políticas. Tenemos a Eric Voegelin, ahí Carl Levitt, otro emigrado. No sé si lo escucharon nombrar alguna vez. Leo Strauss, Blumenberg, un poquito más nuevo, que se preguntan por la modernidad. Y dicen, tenemos que descifrar esta esfinge del proyecto moderno para entender, en algún sentido, dónde se fue a la banquina. ¿Cuál es el verdadero problema? Sigue más o menos hasta acá. Avisen, ¿eh? Que es una clase, no una conferencia. Bien, entonces, Voegelin, como todos estos, se pregunta: ¿qué es lo moderno? ¿Qué es la modernidad? ¿Y cuál es el problema de la modernidad? ¿Por qué condujo a lo que condujo en el siglo XX? ¿Y cuáles serían, por supuesto, las vías de recomposición? Feldman dice que nuestro problema, el problema político que tenemos, se oscureció porque la ciencia, y entiendan ciencia como un poquito más amplio de lo que hoy entendemos con ciencia cuando decimos ciencia y técnica. Dice, la teoría sobre el mundo, el conocimiento riguroso, tomó el camino del positivismo. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Cómo define Voegelin el positivismo? Lo hace con bastante claridad en el prólogo de la nueva ciencia de la política. Cuando alguien dice nuevo, por supuesto, es porque se está peleando con lo viejo. Cuando Voegelin dice nueva ciencia de la política, se está peleando con la vieja ciencia de la política. La vieja ciencia de la política es el positivismo para comprender el fenómeno político. ¿Qué hace el positivismo? Divide. Eso dice Voegelin. Divide. Hechos y valores. Sobre los valores no hay ciencia. Estoy siendo un poco esquemático, pero a grandes rasgos es así el análisis que hace Voegelin. Sobre ciencia hay sobre los hechos. ¿Y por qué ciencia sobre los hechos? Porque sobre los hechos se puede aplicar el método de las ciencias naturales. Ese, dice, es el gran peligro del positivismo. No que haya sectores de la realidad sobre las cuales se aplique el método de las ciencias naturales y que eso otorgue resultados y que esos resultados sean usados para el conocimiento. El peligro del positivismo es que relega a la irrelevancia teórica a todo lo que no puede funcionar según el método de las ciencias naturales. El método de las ciencias naturales, dice él, se transformó en el criterio de relevancia teórica. ¿Se entiende? Todo lo que no es
no puede seguir ese método, es irrelevante teóricamente, no aporta nada al conocimiento. Y de esa manera, dice él, separa la experiencia humana y todo lo que no es un hecho queda fuera de la ciencia política. Y él dice justamente, y esta es una crítica que le hace a Max Weber, después voy a precisar un poco más esto, en esta división se tira al niño con el agua sucia, porque se pierde lo más importante que la ciencia política tiene que conocer. Este positivismo en la política y sobre todo en el conocimiento del Estado, que es la categoría política por excelencia del pensamiento moderno, es la teoría pura del derecho, que es el gran libro de Kelsen. La teoría pura del derecho, dice, el Estado se lo comprende porque se comprende la sistematicidad de las normas de una que ordenan una comunidad. Pura, ahí quiere decir la teoría pura del derecho, quiere decir sin contaminación con la experiencia, sin contaminación empírica. Y ahí es donde Feiglin pone su crítica y dice, pretendemos comprender la experiencia política, el orden político, diciendo cuáles son las normas de una comunidad, cuáles son las normas que ordenan. Hay un texto de él, de esta época, los primeros de la década del 30, que se llama El fetichismo de la norma. Creemos que todo se explica con las normas. ¿Y qué es lo que queda afuera que Feiglin quiere recuperar para la ciencia política? ¿Qué es lo que el positivismo deja afuera y que él dice, si queda afuera, no podemos pensar la política? Él y muchos otros de este grupo, por ejemplo, Schmitt la semana pasada, ¿qué queda afuera? ¿Qué dejaba afuera para Schmitt? ¿Qué dejaba afuera Kelsen? La decisión. No podía, esta idea del positivismo jurídico, no podía reflexionar sobre la decisión, no podía aportar conocimiento riguroso sobre ese problema. Queda fuera del programa. ¿Qué es lo que quiere hacer aparecer Feiglin cuando critica al positivismo por ser sesgado, por dividir al hombre y dejar una parte afuera? Traje algunas citas para ir cosiendo su... ¿Qué pasa? ¿No se ve? Ah, vi unas caras. ¿Se ve? ¿De ahí? No, porque quise cambiar un concepto del anterior. Ah, pero por favor. Las raíces del Estado deben buscarse, ahí lo escribí mal, deben buscarse en la naturaleza humana. Esto implica el desafío de desarrollar los problemas teóricos del Estado sobre la base de una antropología filosófica. Él dice, la ciencia política tiene que afrontar el desafío de pensar la política sobre la base de una antropología filosófica. Ahora voy a explicar qué entiendo yo qué quiere decir esto, pero antes reparen el nombre del texto y el año del texto. El texto se llama Raza y Estado y es del año 1933. En el año 1933, que es el año de ascenso del nazismo, con Z,
Fegelin ya estaba pensando y criticando y señalando los peligros del concepto de raza. Esto le fue, por supuesto, le trajo muchísimos problemas. Y no solo en este texto, sino en otro. Él escribe dos textos sobre el concepto de raza. En estos años, cuando todavía la virulencia de ese concepto no había aflorado. En el año 1973, él ya hacía esta propuesta. Y vamos a ver que continúa hasta el final. Continúa hasta el final. Entonces, ¿qué es esto de la antropología filosófica? ¿Qué es esto de la antropología filosófica como base de la ciencia política? Es lo siguiente. Él lo que dice es, no podemos entender cuál es el fenómeno político, no podemos entender la política, si no nos preguntamos qué es el hombre. Hacemos una interrogación filosófica sobre qué es el hombre, lo cual nos genera un problema peor que el que teníamos. Es una especie de inflación del problema, porque de preguntarnos qué es el Estado, ahora nos preguntamos qué es el hombre. Y eso nos lleva a un problema mucho peor, porque además tiene un supuesto enorme esta propuesta, que es que tiene sentido preguntarse qué es el hombre. Tiene sentido preguntar qué es el hombre porque se está suponiendo que hay algo que es eterno como problema del hombre y que a pesar de que tiene configuraciones históricas diferentes, el problema es siempre el mismo. Es una apuesta antirrelativista que hace Fegelin. Fegelin dice, el problema del hombre es siempre el mismo. Solo que las sociedades organizan este problema de formas distintas y construcciones simbólicas, ahora vamos a ver qué quiere decir esto, distintas. Lo que nosotros tenemos que hacer, dice él, en la ciencia política, en la nueva ciencia de la política, es ver de qué manera las civilizaciones, las épocas, las comunidades dan respuesta a este problema. ¿Cuál es este problema? Ahí viene la pregunta difícil. ¿Cuál es el problema del hombre? ¿Cuál es esa cuestión que siempre es la misma? Es la fórmula de la Coca-Cola esa. No se la sabe nadie. El que la sabe la vende carísimo. Bien, Fegelin se refiere a este problema en distintos momentos de su obra como el misterio de la existencia. No nos aclara mucho con esto todavía, pero podemos decir, para empezar a darle vuelta, que es el problema de la finitud. El núcleo de la antropología filosófica es el problema de la finitud. La finitud en el sentido biológico, es decir, la muerte, que el hombre es un ser finito cuando la naturaleza es eterna. Y el problema de la finitud en términos de sentido. Dice Fegelin, también, esto es una constante en su pensamiento, el hombre no tiene dado, no le es dado el sentido de su existencia, no le es dado la respuesta respecto de cuál es su lugar en el universo, cuál es su lugar en el mundo. El orden del ser, esta es la expresión que él usa, se le presenta
al hombre como un lugar extraño. No está claro para el hombre, es siempre un problema cuál es nuestro lugar. Es el problema, el misterio de la existencia. Y la nota fundamental es la incertidumbre. La incertidumbre respecto del porvenir y la incertidumbre respecto de cuál es la fuente del sentido que organiza nuestra vida. ¿De dónde sale? ¿Quién lo crea? Las coordenadas de sentido con las cuales nosotros vivimos y damos orden a nuestra vida. Ahora, esto es raro. Me estarán pensando ustedes, ¿qué tiene que ver esto con un curso de filosofía política? ¿No son esos problemas de la religión? ¿No son esos problemas de la psicología? ¿No son esos problemas a lo sumo de la moral y de la ética? ¿No son esos problemas privados acaso? Esa es la división que Feiglin no quiere, a la cual no quiere someterse. La división que hace que esta reflexión que él llama de antropología filosófica quede relegada a lo privado. Que quede relegada, como decía dijo alguna vez el querido profesor Dotti, a los personal trainers del espíritu. Esto tiene que ser incluido en el programa de la ciencia política, dice él. ¿Y por qué? Si el problema de la existencia es un problema de cada uno. Este misterio, a lo sumo, dice él, y ahora vamos a la cita, es un problema abordado por los místicos. Tiene que ver con la soledad, no con la sociedad. Vamos a la cita que nos permite dar el siguiente paso. Cada hombre muere solo, y en ese sentido, las experiencias de la mística espiritual poseen su verdad en cuanto anticipan la soledad última del ser. La finitud es un problema de la soledad. La finitud, en última instancia, cada uno la vive en soledad frente a la muerte. En la clase de Kierkegaard con Patricia Day, apostaría que hablaron de esto. ¿Acerté o no acerté? Bueno, pueden decir que no. Pero los hombres viven en sociedad. Ahí viene lo que él dice, lo que él agrega. Los hombres viven en sociedad y la espiritualización de la vida en sociedad tiene que verse forzosamente con el espíritu de las instituciones. Ahí viene en parte lo que yo les anunciaba como una crítica a Max Weber. Una crítica y elogio a la vez a Max Weber. Él dice, estos problemas son fundamentales para entender la vida de las instituciones. No son un problema privado. Serían un problema privado si nosotros seguimos pensando que la ciencia solo se tiene que ocupar de hechos y de las cosas, de las valoraciones y de los ordenamientos existenciales. No puede haber ciencia, no puede haber conocimiento, no puede haber teoría política, no puede haber iluminación conceptual. Dice, si fuera así, y si fuera, lo que dice es, a Max Weber se lo reconoce por las razones equivocadas. Él dice, era un poco positivista y un poco no. Tiene dos escritos sobre Max Weber, también de su fase más temprana, muy interesantes. Dice,
Él quiso una ciencia de la política rigurosa. Intentó también distinguir a la sociedad en los hechos y, dice él, puso este criterio de la prescindencia valorativa de la ciencia. Que todo lo que implicaba valoración debía quedar por fuera de las ciencias sociales. Dice, el problema es que después se le mete por la ventana con la idea de convicción las valoraciones en política. Y esto Weber lo sabía, dice él. Por eso escribió unos tomos fantásticos sobre historia de las religiones. Y su obra más maravillosa, dice él, es La ética protestante, el espíritu del capitalismo. ¿No es acaso la ética protestante una forma de dar respuesta a los problemas existenciales? ¿No es esta idea de ver en esa respuesta el origen del capitalismo justamente hacer porosas las divisiones entre los hechos y los valores? Eso es lo que yo quiero, dice él. Y por eso usa la categoría de religiones, aunque después la abandona porque dice, problema de hablar de religiones que rápidamente terminamos hablando de la iglesia y de los dogmas. Y yo no quiero hablar de la iglesia y de los dogmas, sino de las formas en las cuales los hombres organizan sus experiencias existenciales y la forma en que los hombres construyen edificios simbólicos alrededor de esos núcleos. Y por eso es que él carga las tintas sobre esta idea de las simbolizaciones. Lo que él en un momento había intentado agarrar con la idea de religión política, la idea de que los ordenamientos políticos de alguna manera son religiones en este sentido, en el sentido en que un orden político tiene que dar una respuesta, para comprender lo que es un orden político, dar una respuesta total, general, a los problemas de la existencia humana. Entonces hay que usar categorías que vayan más allá de la ciencia pura del derecho y usa categorías de la religión. Por ejemplo, la categoría de gnosis, que es un movimiento, una secta de comienzo del cristianismo y un poquito antes. Dice, ¿por qué uso conceptos de la religión? Porque son los conceptos que yo tengo para tratar las formas en que los hombres construyeron sentido alrededor de su problema existencial, que es cómo hacemos frente a la incertidumbre en la cual nos pone nuestra posición finita en el mundo. Para ser más claro, entonces dice él, en vez de centrarme en la idea de religión, me voy a centrar en la idea de simbolizaciones. Opa. Y dice, en el prólogo de La nueva ciencia de la política, la sociedad humana no es un mero hecho. Esto es hermoso, ya, en sí mismo. Y es una afronta a lo que él llama el positivismo que está metido en las ciencias sociales. La sociedad humana no es un mero hecho, ni un acontecimiento del mundo exterior que un observador puede estudiar como un fenómeno natural. Si bien la exterioridad es uno de sus componentes importantes, la sociedad es en totalidad un pequeño mundo, dice él, un cosmión, como un cosmos chiquito, iluminado mediante significados desde el interior por los seres humanos que continuamente lo crean y lo producen como la forma y la condición de su autorrealización.
se ilumina mediante un elaborado simbolismo en distintos grados de densidad y de diferenciación, desde el rito y a través del mito hasta la teoría. ¿Por qué traje esta cita? Porque acá se aclara qué entiende él por simbolismo. Dice los ritos, y estudia, él va y estudia en las fuentes los ritos de las sociedades primitivas, los mitos y las teorías que una sociedad produce son símbolos. Y un símbolo es algo que remite a otra cosa que no está, pero que te permite trabajarla, te permite enfrentar algo que no está y sin embargo tiene efectos en la realidad. Lo que tenemos que hacer, dice él, para entender la política, es ir a ver esas construcciones simbólicas y tratar de entender qué respuestas dan a los problemas del hombre. Cómo estos símbolos organizan la experiencia humana. Por ejemplo, doy algunos ejemplos porque si no se pone un poco abstracta la cosa. El símbolo de, y esto lo trabaja en el texto, cuerpo místico. Cuerpo místico de Cristo, un símbolo que aparece en San Pablo. Una construcción simbólica, dice él. Eso es una construcción simbólica. La idea de un cuerpo místico. ¿Cómo organizó eso la sociedad medieval? ¿Qué produjo? ¿Qué implica? ¿Dónde se posiciona la autoridad en esa simbología? ¿Cómo se articulan las distintas partes de una sociedad? ¿Cómo se produce la articulación social bajo esa simbología? ¿Qué significa la representación bajo la simbología del cuerpo místico? Eso es la ciencia de la política. Entonces, conectar lo que el positivismo separa implica un estudio de los símbolos que muestran, que iluminan la forma en que una época, una civilización, una comunidad dan cuenta de los problemas de la existencia humana. ¿Cuáles son las coordenadas que esa época te da para ubicarte? Y las coordenadas colectivas, sociales, institucionales, no privadas e individuales. ¿Se sigue hasta aquí más o menos el cambio de perspectiva que Fegel intenta introducir? Lo que él quiere meter, porque piensa que la ciencia moderna lo sacó, lo dejó afuera de la ciencia política y quiere meterlo, porque dice, si no, no se entiende. No vamos a hacer un diagnóstico de nuestra crisis si no metemos todo esto que quedó afuera. Si esto se siguió, les presento cuatro conceptos que rigen, digamos así, los distintos momentos de la obra de Fegelin. Y mi idea es que se vea cómo estos cuatro conceptos en el fondo son modulizaciones del mismo programa que les acabo de exponer. Es religión, idea, experiencia y conciencia. Religión, un poquito ya hablamos. Cuando él se propone estudiar las religiones políticas, no se propone denunciar fanatismos. Es decir, esta es una religión política porque son fanáticos que metieron la religión donde no se debía meter. Él no hace eso. Él dice, usemos las categorías de la religión para pensar cómo se ordena políticamente una comunidad. ¿Cuál es el núcleo
Él dice ahí el núcleo sacral, que una comunidad considera sagrado, es decir, él dice el ente más real de todos, lo más sagrado, el ens realissimum, lo más real de todos es lo más sagrado. Y eso ordena todo lo demás. Eso puede estar en algunas religiones o en algunos ordenamientos políticos, más allá o más acá. Puede ser una parte de este mundo o una parte de otro mundo. Incluso él dice, algo así hace el comunismo con la noción de clase. El riesgo que les mencioné es confundir aquí religión con el dogma, con la iglesia. Ese es un problema que tenemos, es una especie de medievalismo que tenemos nosotros, de que cada vez que alguien dice religión, alguien piensa en la iglesia. Eso no es necesariamente así. La religión es una forma de la experiencia humana. Pensar que la religión solo ocurre en la iglesia es algo que nos viene del medioevo, dice un poco provocadoramente. Porque le dice, de esta manera les está diciendo medievalistas a los laicos, ¿no? A los que dicen el Estado no puede pensarse bajo ningún concepto con categorías que tengan absolutamente nada que ver con la experiencia religiosa. Les puse la cita en la cual él dice, mejor no usar este término de religiones políticas porque es demasiado vago y deforma desde el comienzo el problema real de las experiencias, la experiencia, mezclándolo con el problema ulterior del dogma o la doctrina. Entonces, religión, se ve la conexión con el programa de la ciencia política que recién les mencionaba, ¿verdad? Idea. ¿Qué es una idea política bajo esta luz? Una idea política no es una construcción que un académico construye con una regla y un transportador en su gabinete. Él dice, eso no es una idea. Una idea política es algo que produce orden político, o sea, que produce la posibilidad de tramitar institucionalmente en una sociedad el problema del orden, ordenar una sociedad. Si no produce orden, no es una idea política. Si no produce un orden social, en el fondo no es una idea, es otra cosa. Hacer una historia de las ideas políticas, entonces ir a buscar estos núcleos centrales que organizan la experiencia. Y eso es lo que él hace en esta obra cesarista, enorme, de historia de las ideas políticas, que como le dije, tiene miles de páginas y ocupa varios volúmenes de sus obras completas, desde el 39 hasta el 54. Ahora, él mismo dice, tuve que renunciar a las ideas, porque nuevamente producía esta confusión de tratar de hacer un compendio de las teorías políticas, como si fuera una especie de manual. Y dice, me corrí para poder afinar más el telescopio hacia el problema que yo estoy intentando presentar, hacia la noción de experiencia. Tuve que renunciar a las ideas como objeto de mis investigaciones y colocar en su lugar la experiencia de la realidad efectiva. Sin embargo, estas experiencias solo podían investigarse a partir del análisis de su articulación simbólica. De vuelta. Los hombres que tienen experiencias las expresan en forma de símbolos. Y los símbolos son, por su parte, la clave para la comprensión de las experiencias expresadas. Cuando compañera, creo que había sido usted, dijo, es el núcleo incandescente. El cabildo es el núcleo incandescente de, ¿cómo era? De la nacionalidad argentina. Esa idea de núcleo incandescente, o el símbolo como núcleo incandescente, me hizo acordar a esta idea de iluminar. El símbolo ilumina una experiencia.
A nosotros el cabildo, si sigo tu línea, iluminaría nuestra experiencia como argentinos. Ahora, ¿qué significa eso? Diría, si fuéramos a hacer el análisis hegeliniano de eso, tendríamos que ver cómo eso produce, qué tipo de orden produce eso, qué nos dice el cabildo sobre eso. Pero me gusta la idea de símbolo como núcleo incandescente. Él dice esto. Los hombres tienen experiencias, las expresan en forma de símbolos y los símbolos son, por su parte, la clave para la comprensión de las experiencias así expresadas. Los símbolos son incandescentes en el sentido en que iluminan una experiencia. Sin los símbolos no llegás a entender lo que está pasando, porque las experiencias son intangibles. El filósofo político es una especie de hermeneuta que interpreta símbolos. La hermenéutica de lo simbólico. Un comentador de Feiglin escribe un libro sobre Feiglin que se llama así, Hermenéutica de lo simbólico. Experiencia es lo que acabo de decir, ¿no? La cita anterior era la montura entre el paso de la organización en torno del concepto de idea a la organización de su pensamiento en torno al concepto de experiencia. Dice, estudiar las construcciones simbólicas con las cuales los hombres dieron en la historia respuesta a las preguntas sobre el lugar del hombre en el orden, es el objetivo de orden e historia. Que es la tercera de sus grandes emprendimientos. En realidad el segundo, el tercero si consideramos la década de los 30 como un núcleo. La década de los 30, el pensamiento sobre el Estado, su pelea con Kelsen, historia de las ideas políticas y orden historia. Pero siempre está en torno de poder analizar las experiencias con las cuales los hombres orientan su vida, organizan su vida. Y esto es lo que se llama orden. Orden no es que simplemente las cosas se muevan poco, sino que haya una idea directriz de la vida. Y esto ocurre en diferentes expresiones simbólicas, en diferentes articulaciones. En la Mesopotamia era de una manera, en Egipto era de otra manera, en Grecia era de otra, y así él va haciendo una historia que no es una sucesión de hechos, que no es, y es, él lo critica mucho esta noción de historia progresista como el desarrollo hacia un objetivo final, sino que es las distintas articulaciones simbólicas del orden. Y por último, la idea de conciencia. Hacer la interpretación de los símbolos, dice, es recordar la experiencia inalcanzable sobre la que se construyen. Esta es la idea y es el título de su última obra, Anámnesis. Anámnesis es como recuerdo, desolvidar algo. Él dice, cuando les decía recién, el filósofo político es como un hermeneuta, es como un buceador en las construcciones simbólicas que intenta ir a buscar las experiencias que están atrás de esas construcciones simbólicas. Los problemas del orden humano en la sociedad y la historia surgen del orden de la conciencia. Por ello, la filosofía de la conciencia es el núcleo de una filosofía política. Bien. Vamos en los últimos minutos a ver qué dice con este instrumento teórico de la modernidad Erik Feiglin. Muy bien, le podemos decir, Feiglin, está bien. Te compro que hacer filosofía política es decir cómo los hombres ordenan el misterio de la existencia en sociedad. ¿Qué es la modernidad entonces? ¿Qué es la experiencia de la modernidad? ¿Cómo la modernidad organiza entonces ese problema? ¿Cuál es el núcleo? Y acá hay que ser valientes.
Porque si hay un núcleo, tiene que ser uno solo, hay que elegir uno. La modernidad es muchas cosas. Pero si uno pone la apuesta de encontrar el núcleo existencial de una experiencia política, tiene que elegir y decir una. Y yo creo que él lo hace. Por supuesto que él lo hace de muchas maneras y está en el lector elegir cuál es la más importante. Y yo propongo esta como clave de lectura de la obra de Feiglin, que es bastante sinuosa. El núcleo de la experiencia moderna, y que va a ser el núcleo de los problemas y de la crisis a la cual llega la modernidad, es la huida de la incerteza. El hombre moderno huye de la incerteza. El concepto clave para entender la modernidad, entonces, no es el de libertad, no es el de ciencia, no es el de igualdad, que es lo que uno diría primero. ¿Con qué concepto yo pienso la política en la modernidad? Uno podría decir rápidamente la libertad, la igualdad. Él dice, el núcleo es la certeza. Y tiene algunos argumentos a favor. En efecto, si uno dice, ¿cuál es el filósofo de la modernidad? Lo vieron con Martín, René Descartes. En su filosofía, uno podría decir con bastante seguridad, la palabra clave es certeza. Lo que el hombre moderno quiere es certeza. Y esto es interesante porque Feiglin lo muestra como una huida de la tensión que genera la incerteza frente a un orden del ser, a un cosmos, que no le da un lugar de cobijo al ser existente que es el hombre. ¿Y qué significa esto? Ok, lo seguimos un pasito más y después abrimos a la discusión y me matan a preguntas. ¿Qué significa esto políticamente? ¿Se acuerdan que yo cuando hace un ratito hablé de la incerteza, dije incerteza sobre dos cuestiones? El misterio de la existencia humana es el problema de la incerteza sobre dos grandes cuestiones, que es el porvenir, qué viene después de la muerte, y cuál es la fuente de sentido que organiza la vida. Producir certeza para huir de la incerteza como experiencia nuclear es producir certeza en estos dos ámbitos. Producir certeza respecto a lo que viene es controlar los resultados. Por eso la técnica y el método son las vedettes de la experiencia moderna. Porque prometen la posibilidad de controlar los resultados de la acción. Y en última instancia, producir la certeza respecto al porvenir es producir, dice él, la propia salvación en este mundo. Es otro autor con el cual él se comunicó mucho y en algunos sentidos le robó algunos conceptos, que se llama Carl Levitt, secularizar la escatología. O sea, producir el momento de redención, el momento en el que el hombre alcanza su perfección, donde ya no necesita más nada, donde ya llegó al lugar al que tenía que llegar, producirlo en este mundo por la vía de la técnica. El complejo simbólico que él analiza, da vuelta, busca en las fuentes, es el de la utopía y el de la revolución. La idea de producir la sociedad justa mediante la revolución, ese complejo simbólico que fue tan importante en el siglo XX, en el fondo lo que está funcionando, dice Feiglin, es la idea de producir
el fin de los tiempos y la llegada a un mundo mejor con las propias manos. Por eso, dice él, la experiencia política moderna es cada vez más virulenta y aceleradamente más violenta, porque la tierra prometida está a la vuelta de la esquina. Es mañana, es ahora. Y de hecho, el concepto de revolución como la producción de algo nuevo es un concepto específicamente moderno. Antes de la modernidad, la revolución era simplemente una vuelta. Segundo ámbito de producción de certeza, ¿quién crea el sentido sobre la propia vida? Y acá el complejo simbólico que Feiglin plantea es, y echa mano de Nietzsche, el asesinato de Dios. Conocen todos la frase "Dios ha muerto" de Nietzsche. Él dice, en realidad, más que Dios ha muerto, y efectivamente Nietzsche así lo presenta, es lo hemos matado. ¿Y por qué lo hemos matado? Y esa es la vuelta de tuerca que le da Feiglin. Dice, matar a Dios en realidad es convertirse uno mismo en Dios. La divinización, dice él, del hombre, es el segundo momento de producción de la certeza de la experiencia moderna. El hombre, al divinizarse, dice, produce un modelo de quien crea su propio sentido. Y de vuelta a Nietzsche, hay un texto traducido al español que se llama La guerra y la gracia, donde Feiglin analiza textos de Nietzsche. Dice, en efecto, la idea del superhombre, que se repite, dice él, en varios complejos simbólicos, esta idea del nuevo hombre, de producir el hombre que viene, que está llegando, que hay que hacerlo, es el hombre que crea su propio sentido. No le debe nada a nadie. Eso es la libertad. ¿Qué significa esto? Dice Feiglin, y con esto lanzamos la polémica. ¿Cómo se piensa institucionalmente un hombre que no le debe nada a nadie? Él dice, esta es la idea de fraternidad del hombre moderno. Una comunidad de hermanos sin padre. Él dice, el patriarcado ya empezó a morir hace mucho. La experiencia moderna, en el fondo, es un asesinato del padre. Es la producción de una comunidad de hermanos sin padre. La pregunta que queda es, ¿cómo se produce orden una vez que se retira esa autoridad del núcleo del ordenamiento institucional de una sociedad? Él dice, la pregunta que le queda a este movimiento, a este posicionamiento, es si la destrucción de un orden genera necesariamente un orden nuevo o genera simplemente desorden. La pregunta que queda entonces, y con esto abrimos a las preguntas, es ¿cómo es, con qué simbología se produce el orden post-patriarcal? ¿Cuáles serían los símbolos para comprender ese orden? Esa es la pregunta que queda una vez que asesinamos el núcleo del ordenamiento político. Dios, la nación, los grandes relatos. Cerramos acá y abrimos a preguntas. Gracias por la paciencia.